Hola amigos, bienvenidos a pues una edición más de las 20 empresas públicas más importantes de México. Y bueno, el día de hoy, bueno, primero agradecerle mucho a Capacitación Integral por el apoyo de los videos que hemos estado haciendo con ellos. Y si ustedes quieren aprender algo de temas de desarrollo empresarial, de tus mandos medios, o que tú quieres desarrollar ciertas habilidades como comprensión de los temas de contables, fiscales, Excel, pues métete ahí en la página, estoy poniendo la descripción de Capacitación Integral en la parte de abajo de los comentarios. Y pues bueno, vamos empezando. Hoy vamos a hablar de Grupo Elektra. A mí Grupo Elektra me gusta mucho por el empresario que está detrás de la empresa. Me parece que es alguien de quien podemos aprender muchas lecciones, sobre todo de arrojo, de valor, de inteligencia, de sagacidad, de a saber aprovechar oportunidades y crear tus propias oportunidades. Eso me gusta muchísimo de alguien así. Aunque él viniera de una familia de empresarios, él finalmente, yo creo que sí es ese tipo de empresarios donde utilizas los privilegios que tuviste para desarrollar tu educación, pero a la vez tú construyes esas grandes fortunas, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor también estaba aprovechando un momento de la historia de México para tomar ciertas decisiones que lo catapultaron a donde está actualmente. Entonces, pues vamos platicando, ¿no? A mí me gusta mucho empezar siempre por el principio del nacimiento de las empresas. Entonces, aquí está en 1906, nace Salinas y Rocha, ¿no? Entonces, Salinas y Rocha por Benjamín Salinas y Joel Rocha. Benjamín Salinas es el padre de este señor que pongo aquí en la imagen, Hugo Salinas Price. Este señor nace en 1932, o sea, esta empresa ya existía. Y para 1950, Hugo Salinas Rocha funda la empresa Elektra. Es la primera empresa mexicana en producir televisores. Eso también es bien interesante, ¿no? Como que es una familia que está, pues, en el tema de la tecnología, ¿por qué no? Y entonces ellos se dedicaban a fabricar transmisores de radio. Para 1952, Hugo Salinas Price fue director de Elektra a los 20 años de edad. En el 54, ellos inician un programa para vender de puerta en puerta y dar crédito a consumo. O sea, ya el modelo este de dar crédito al consumo para comprar electrónicos, pues ya lo tenían desde 1954. En el 55 nace nuestro amigo Ricardo Salinas Pliego. Y en el 57 inicia el Grupo Elektra un programa de ventas a plazos para solicitar un crédito, ¿no? En el 57 comenzó a operar como una comercializadora con la apertura de su primera tienda en Elektra. Y en el 77, o sea, después de 20 años, pues ya vemos cómo Ricardo Salinas es egresado del TEC de Monterrey como contador público. Y luego en el 79 obtiene una maestría en negocios por la Universidad de Tulane en Estados Unidos. Para el 81, a los 26 años, entonces él ya se incorpora a Grupo Elektra como gerente de importaciones. Y después de 6 años, en el 87, él es nombrado director general de la empresa. Pero la empresa está atravesando una grave crisis económica. Porque pues resulta que este señor Hugo Salinas Price utilizaba parte de su tiempo para dedicarse a actividades políticas y aparentemente con el dinero de la empresa, ¿no? Entonces, en cuanto él llega a tomar ahora sí que la dirección general, este señor Ricardo Salinas Pliego, pues hace muchos cambios, ¿no? Desde un modelo de bajos márgenes para vender más, un estricto manejo del dinero en efectivo y obtener una línea básica de productos. Entonces, es muy interesante ver que cuando él llega a la dirección general, es relativamente joven, estamos hablando de alguien de 32 años, y luego hace varias estructuras para sacar la empresa a flote, ¿no? Para 1993, cuando tiene 38 años, encabeza un grupo de inversores y adquieren el paquete de TV Azteca al gobierno federal de lo que antes era Imevisión. O sea, también joven, inteligente, sagaz. Y lo que era interesante es que pues antes nada más había una empresa monopólica, hegemónica, que era Grupo Televisa, que ya hemos platicado de su formación del Tigre Azcárraga, pero aquí vemos a un joven que está desafiando el status quo de la televisión y que con ideas nuevas y frescas. En este momento aquí dice que tenían apenas 20 clientes, poca producción, equipo obsoleto, y desde el año 93 ellos cotizan en la bolsa de valores a los 39 años de Ricardo Salinas. Y luego ellos rápidamente hacen varios movimientos, ¿no? Por ejemplo,
hacen un servicio de transferencia electrónica de Western Union a través de, y utiliza las tiendas de Elektra para que sea ahí donde sean los puntos de las remesas, y entonces el paisano que iba y recibía su dinero, pues ahí podía haber opciones de compras para utilizar ese dinero y comprar electrodomésticos. Y entonces él poco a poco iba haciendo un emporio donde armaba el modelo de negocios, ¿no? Tenía su televisora donde anunciaba sus propios comerciales de sus tiendas, hacían los envíos de Western Union por Elektra, y luego las personas compraban ahí pues los electrodomésticos a través de financiamientos. Y en el 99, en el 98, él adquiere a través de una subasta pública un espectro radioeléctrico para fundar Unifón y Telecosmo. Se adquiere la cadena Salinas y Rocha en el 99. En el 2000, a los 45 años, ya se consolida como la mayor productora de contenidos para TV en español del mundo. O sea, estamos hablando que en 7 años de ser una empresa, digamos, underdog, de las que no das un peso por ellas, ellos se convirtieron rápidamente en los principales productores de contenidos para español, en español, ¿no? O sea, poniéndose a la altura de Televisa. Es muy rápido y eso está muy interesante, el dinamismo, ¿no? Para hacerte de un equipo de trabajo que pueda competir con esa calidad, ¿no? Para el 2001 lanzan Azteca América en Los Ángeles. En el 2002, a los 47 años, reciben la primera licencia bancaria otorgada en 10 años, porque se acuerdan que la privatización ocurrió en 1992, entonces después de 10 años él abre el Banco Azteca a través de una licencia del gobierno, y entonces obtiene luego licencias para operar Seguros Azteca y Afore Azteca, ¿no? Y para el 2007 fusiona Iusacel con Unifón y lanza GS Motors con FAW, un fabricante de vehículos de automotores de China. Y entonces él empieza a hacer expansiones hacia Argentina, luego abre una línea de automóviles FAW en México, inicia operaciones de Banco Azteca en Perú en el 2008, luego Grupo Elektra obtiene autorización para realizar operaciones bancarias en Brasil, y luego inicia tiendas tanto en Brasil de tiendas Elektra como de Banco Azteca, y luego operaciones de una ensambladora de Ensamblica de motocicletas, de las motocicletas Itálica, y luego inicia operaciones de seguros en Brasil. Ya en el 2014 deciden vender Iusacel a AT&T, quedándose con el proveedor de Total Play, ¿no? Que esa es como otra de las importantes decisiones para mantenerse en el tema de las telecomunicaciones con todo este cambio del surgimiento de Internet, ¿no? Entonces, hoy Grupo Elektra es una compañía internacional líder y tiene dos grandes brazos. El brazo comercial, que son las tiendas Elektra, y el brazo financiero, que es Banco Azteca, ¿no? Entonces, ahorita aquí dice que opera alrededor de 7,000 puntos de contacto tanto en México como Estados Unidos y en Centroamérica. Y pues sí, ¿no? O sea, son tiendas Elektra, luego tiene tiendas Salinas y Rocha y tiene este tema de Banco Azteca, ¿no? Alrededor de 13 millones de cuentas y 13 millones de cuentas de crédito. Entonces, pues sí, si aquí vemos los estados financieros, los podemos ver. Pues aquí está muy interesante, ¿no? Cómo es una empresa cómo va creciendo en sus activos por las expansiones, ¿no? O sea, me parece que esto lo hace un empresario muy interesante, digno de estudio, ¿no? Aquí están puntos de contacto de hace 10 años, de tener alrededor de 2,800 puntos de contacto. Actualmente tiene alrededor de 6,600 puntos de contacto de venta, ¿no? Que es la... Aquí es considerar de la tienda Elektra o el banco que está dentro de la tienda, o hay puntos donde en realidad nada más tiene ese banco. Entonces es casi duplicarse en 10 años. Eso es muy interesante y es muy digno de aplaudir. Vean, por ejemplo, su cartera de crédito era de 3,000 millones de dólares y ahora es de alrededor de 6,000 millones de dólares la cartera de crédito. Y el efectivo y el equivalente pues es alrededor de 6,000 millones de dólares. Esto, acuérdense, es 2020, es antes de que iniciara el tema de la pandemia. 2020 había sido un año difícil. Esta empresa hay que analizarla como un banco y como una tienda de cemento y mortero, ¿no? Y además deben tener un portal de internet, pero y seguramente han estado haciendo esfuerzos para colocarse en el mercado, pero el mercado mexicano no está tampoco tan fácil. Vean, por ejemplo, aquí está ingresos totales de 4,000 a casi 6,000 millones de dólares, pero la ganancia operativa
de 500 millones de dólares a 82 millones de dólares. Porque operar estas tiendas, pues debe ser muy costoso y las debes hacer pues con mucho cuidado, yo creo. No debe ser como tan sencillo operarlas. Entonces, esto es antes de pandemia. Todavía no tenemos resultados de 2021, que es donde ya vamos a alcanzar a ver. Bueno, esto es durante la pandemia, 2020, ¿no? 2021 es este año que todavía no termina, pero a la mitad del año es cuando ya empezaron a abrirse y a regularizarse el tema de la pandemia. Entonces también quizá esperemos un año difícil de resultados para Grupo Elektra, pero eso no quita para nada lo interesante que es. Vean, por ejemplo, este tema de que la empresa tenga deuda con costo de 6 mil millones a 11 mil millones de dólares. Uno nos habla que una parte de su crecimiento lo han estado financiando a través de esta deuda con costo, pero también hay que tener cuidado en juzgar Grupo Elektra, porque como tiene el banco dentro, entonces también puede parecer que sus niveles de apalancamiento son peligrosos si fuera nada más una tienda, pero si es un banco, entonces ya tienen más sentido estos resultados, ¿no? Entonces, el único punto débil quizás sea en este momento los márgenes de ganancia, que son relativamente pequeños y que en momentos así tan difíciles impactan los resultados. Pero en general me parece una gran empresa digna de admirar. Y bueno, pues si quieres conocer un poco más de empresas y de inversiones, puedes visitarnos en la página vina.mx o contactarnos. Aquí les pongo la información. Y pues espero que esta información les haya resultado útil e interesante. Y pues muchas gracias por escucharme.